yo no, yo te lo iba a decir, pero no sabía cómo. Lo que pasa es que yo estaba viviendo en una pensión y como no tenía plata, no pude pagar, tuve una deuda, entonces me echaron y apenas pude sacar las cosas. Ay, pero las qué en mala casa, onda, por unos días. ¿No te podían dejar unos días y ahí? Yo decía lo mío, no me dejaron unos días, pero no, me echaron, así que no. ¿Y tu viejo? ¿Por dónde era la casa de tu viejo? No, a la casa de mi viejo no. Yo no, no quiero llevar problemas, yo quería tener trabajo, llevarle plata, pero tengo unos hermanitos, vino unos piojines. ¿Y dónde estás durmiendo? En la estación. ¿A dónde? En la estación. ¿Pero no puedes con toda la estación? ¿Vos estás loco? Bueno, ahí viene la onda. Te quería pedir plata, si saldo la deuda que tengo en la pensión y entro con las cosas y está todo bien. ¿Vos si no crees que te las cambie? ¿Vos estás cargando? ¿Te llevas esto? ¿Te llevas la plata? No te veo nunca más la cara. No, ¿cómo vas a pensar eso de mí? ¿Cómo yo no te conozco. ¿Qué? Yo no te conozco. ¿Qué voy a pensar eso? Bueno, pero... Pero acá otra cosa, entonces. ¿Y qué cosa? Vos no tenés a mi casa. No como tu casa. No me acabas de decir recién que vos no me conocés. Entonces, ¿cómo me vas a meter en tu casa si no me conocés? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué, no me tenés miedo? Vos tenés que tener miedo, porque yo tengo una cosa, vos te haces el loquito, te doy una trompada que te descadero la jeta, ¿ok? Así que bueno, ojito, ¿eh? Ojito. ¿Te doy el beso ahora? Es así, muchachos, todo parece indicar que la señora Mercedes está jodida el corazón, ¿entendés? ¿El corazón qué? Hablarte con el médico. ¿Puedes no esperar que diga el médico que está mal? Bueno, pero... Capaz que no es, corazón. Capaz que es un susto que se pegó, los nervios de la señora que le hicieron que te... Vamos, no entiendo por qué no quiere chamullar conmigo. No quiere, no le da vuelta para chamullar conmigo. Sí. Pero algo gordo debe tener, ¿eh? Sí. Si no, no, tanto misterio, dando misterio. Mira, yo te voy a decir una cosa. No me vengas de algo a la milonga que me vino la Yoli. Te lo pido, por favor, te voy a mandar a bañarte, ¿eh? Yo no te vengo con nada, ¿eh? Te estoy diciendo las cosas como son, ¿eh? Sí. Y terminemos acá el asunto. Listo. Cuando hable con Mercedes, va a ver. Sí. ¿Eh? Vale, hablemos de casamiento mío ahora. ¿De qué? ¿De qué? De... Vamos, oiga. Se casa. ¿De qué se casa? ¿De qué? ¿Te casas en serio? ¿Te casas? ¡Vamos todavía! Ah, me caso para ustedes. No me puedo casar, me caso. ¿Cómo para nosotros? Claro, sí, para tener simbólico. La contenta que es. Íntimamente. Íntimamente. Está bien, pero ¿y dónde van a vivir, Jorge? Nos quedamos como estamos. Bueno, Mercedes, quédate tranquila. Yo no te encuentro nada. Bueno, gracias a Dios. Y gracias a vos por haber venido. Mira esto, tengo algo para darte acá. Tomá. Bueno. Y un beso a tu madre. No muchísimas gracias. Y chao. Cuídate mucho, ¿eh? Gracias, doctor. Lo acompaña por acá. Bueno. Adelante, ¿eh? Gracias. Conoce la salida, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Buah. Menos mal. Lo hicimos venir al divino botón. ¿Cómo el divino botón? Oíme, a tu edad, un dolor de pecho es jorobado. Mercedes, por favor. Cecilia, a mí nunca me dolió el pecho. ¿Cómo que nunca te dolió el pecho? Nunca me dolió. Fingí que me dolía para engañar a Roldán. Pensé, siento una cosa. ¿Usted qué le dije yo? Que la puerta de la casa de los Roldán está abierta de par en par porque te cabe a mí cuando quiera. No, usted era Dulcimea, todo puede venir acá. Ah, sí. Justo en este momento con todo el lío que tenés. ¿Y cuál es? No, ¿cuál es? No, que no sabemos si esta mujer se queda a vivir acá. Te voy a traer a Dulcinea, a los tres pibes que le salten en la cabeza. No le van a saltar la cabeza a los pibes, señor. Falta... ¿Cuánto tiempo falta, señor? 9 meses para que nazca. Sí. Después, los pibes cuando saltan, saltan a los 4 meses. 9 más 4... 12 o 13. Sí, más ahí falta un montón, señor. Y no van a saltar la cabeza, señor. Va a saltar la cabeza suya porque usted es el padre. Y se van a divertir los pibes porque en esa cabeza uno la pasa fenómeno. Porque patina, porque es el Holiday on Ice. Hay singing in the rain en la cabeza del pelado. ¿Pero qué está borracho? ¿Qué está diciendo que soy pelado? No, estoy aseverando que sos pelado. Estoy asegurando que sos pelado. ¿Y vos sos ciego? Yo no soy... ¿Y por qué sos ciego si sos cerrengo? ¿Y esto qué? ¡Sos cerrengo, señor! ¿Qué es esto? ¡No soy ciego! ¿Qué son fideos? ¿Qué es? Sí, más o menos, más o menos. Yo no soy... ¡Mira cómo se ríe! Déjalo que disfrute un poco con los problemas que tiene, pobrecito. Déjalo que disfrute. ¿Por qué no hacemos una cosa? Bueno, vamos a una vuelta y nos vamos a despejar los tres un rato. Ahí está, no reí. Yo te lo digo. Me vengo y veo lo que dijo el médico, la señora Mercedes. Dale, vamos. Sabe que te adoro. Vamos. ¿Qué pasó? ¿No te animaste a hablar con él? No. No tengo coraje. Mercedes, tarde o temprano lo vas a tener que hacer, ¿eh? No, yo sé. Y lo voy a hacer. Y no va a pasar de hoy. Pero no sé, tengo que juntar coraje. Que necesito mucho coraje para enfrentarme con él. ¡Qué barbaridad que no me contesta esta mujer! ¿Quién no le contesta, Julie? Hola, hola, amiga. Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí, no, bien, bien. ¿Pero qué? Que estoy tratando de llamar a Tandil y no consigo respuesta. ¿A Tandil? Sí. Sorry, ¿por qué Tandil? Porque quiero hablar con la mamá del Tito, ¿viste? ¿Y para qué? Porque tengo que ir a verla, quiero ir allá a verla.
Disculpa que te diga, Juli, pero ¿no puedes aflojar un poquito con este tema? Estás todo el día pensando en eso, no puede ser. Ya sé que pienso todo el día en eso, lo que pasa es que tengo que llegar a la verdad. ¿Cómo hago si tengo que llegar a la verdad? Tengo que llamar y llamar. Llamar y llamar. Y no puedo pensar en otra cosa. ¿Por qué no me piensa un poquito en mí, digo? No, yo pienso en vos, no seas malo. Sí. Lo que pasa es que no me puedo, en este momento no me puedo concentrar en otra cosa. No, está bien, lo que pasa es que ¿sabes lo que sucede? Que viéndola acá todo el tiempo, sí, ¿no? Que nos cruzamos, que tenemos esta convivencia tan especial. A mí me siguen pasando algunas cosas. Está perfecto, pasa lo mismo. Lo que pasa que, compréndame, yo en este momento tengo que concentrarme en esto. Bueno, ¿podemos hablar de eso en otro momento? Sí. Bueno. Ay, perdón. Permiso. ¡Saba! ¿Quién es? ¡Ay, Chichita! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¡Hola, Saba! ¡Adelante, pasá! ¿Qué tal? ¡Qué raro por acá! Es que vengo a ver a Mercedes. ¿Está? Sí, está, pero está descansando, pobre, porque tuvo una pequeña descompensación, por eso. Ah, no, ¿qué le pasó? Nada, nada grave. El médico dijo que tenía que descansar y nada más, ya está. Con eso es suficiente. Lo que pasa es que Mercedes no debería estar viajando todo el tiempo hacia la Argentina. Claro. No es mucho para ella. Es mucho. Sí, sí, yo pienso lo mismo. Lo que pasa es que ¿quién la domina a ella? ¿Viste el carácter que tiene? Sí, ¿quién le dice? Difícil, Sefa. Ella es así, ¿viste? Ay, hola, hola. Llegó la alegría del hogar. Hola. Ay, pasá, dale, no te quedes de parado con un florete. Hola, ella es Cecilia, mi cuñada. Hola. Ella es Chichita. ¿Qué tal? Gastón Santillán Oligarch, mi novio. ¿Tu novia? ¿Yo? Raúl. Hola. Qué bueno que encontré esto acá, me tengo que ir ya, me están esperando en la empresa. Che, mi amor, ¿te llevo? No, no es necesario. Hay un taxi esperándome en la puerta. Bueno. Lo que sí, te voy a pedir, por favor, que hoy vengas temprano a casa a la noche porque tengo que decirte algo muy importante. ¿Sí? Sí. Bueno, yo también te voy a pedir lo mismo porque yo... ¿Qué? Te quiero decir también una cosa re importante. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con vos? ¿Qué me querés contar? No, yo te cuento después. Ah, bueno, yo también. No, yo así rápido, apurado, no te quiero contar. Te voy a contar después cuando vuelva de trabajar. Bueno, entonces nos vemos hoy a la noche y nos contamos todo. Nos contamos todo. Chau. Chau, chau, chau. ¡Ey, Dios mío, Dios mío! Tito, ¿dónde estabas? ¿Dónde te metiste, por favor? Dame una vueltita. Con el Cacho y con el Jorge para despejarme un poco, ¿viste? Porque estaba... ¿Cómo está, señora? ¿Qué dijo el médico? Está bien, no, tiene que descansar nada más. Estaba un poco nerviosa, por eso estaba así. Ah, bueno, mira, te digo, porque ¿sabes qué? Estaba preocupado con este tema como loco, ¿viste? Y como siempre, preocupado como siempre, Tito. ¿Y qué querés? Tengo un montón de bolón aquí en la cabeza, Cecilia. Estoy a punto de explotar, mirá como Fabián Vera, en Resistiré. Mirá lo que te digo. No explotes, todavía no explotes que tengo más noticias para darte. Tengo más una noticia. Bomba, mira. ¿Para este boleto? ¿Bomba? Bomba. Perdón, yo quiero ver si es buena o es mala la noticia. Y depende cómo se la mire, mira. ¿Qué, de la señora Mercedes? No. ¿De quién? De Laiza. ¿De la Laiza? Ay, Dios mío, escúchame, antes que me agarre tu patata, ¿por qué no llamar al médico que venga otra vez? No, espera, no te adelantes, por favor. Decímela, pero despacito, decímela, muy despacito. Quedamos así. Digamos, digamos, el tercer potrero sería al final de la huella, ahí está la tranquera. Yo los espero ahí. Bueno, quedamos así entonces. Bueno, cómo no, cómo no. Abrazo, nos vemos. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amor? Todo bien. Ya estuve arreglando, me están esperando en el campo, viste, me han carneado un par de vacas, ah, caballos. Sí, ah, qué buenísimo. Bueno, sí, ¿vas a andar en sulky? Si Dios quiere, mira, ojalá. Qué divertido. Sí, risa, ¿no? Sí, sí, estoy chocho. Vale, estoy chocho. ¿Tengo una noticia para darte, Uriarte? ¿Noticia? ¿Qué se le escapó a Mercedes? Contame, me encanta. No, para de tú, no es de Mercedes. ¿A la Mercedes? ¿Y quién entonces? No. Conocí al novio de Laiza. Ah. ¿Novio de Laiza? ¿Por qué no me quiere dar? Patrón, excusez-moi. ¿Cómo que Laiza tiene novio? ¿Cómo es eso? Sí, parece que sí. ¿No sabes lo lindo que es? Y es mucho más joven que ella. Bueno, ella es grande, ¿viste? Y este chico, la verdad que me sorprendió, ¿eh? Es lógico, ¿no? Es lógico. ¿Es lógico qué? No, que cuando una es así, divertida y... Es lógico que esté con alguien más joven. Bueno, además ella, viste que es loca, es afada. No va a estar con un hombre aburrido, clásico, formal. Un embole, total. Sí, un embole total, claro. Así que, bueno. ¿Qué te parece la noticia? Es una buena noticia, ¿no? Sí, súper, buenísimo. Me alegro. Ah, no, no lo decís muy convencido. No, ¿qué? No lo decís muy convencido. No, estoy pensando en la ruta, gorda. Que tengo que decir la ruta. Ahora estoy pensando si es por ruta 3 y ruta 3. ¿Sabes lo lindo que es, eh? La verdad que me sorprende. Qué bueno, ¿no? Bonjour.
¿Cómo anda? Bien, adelante, bien, adelante, estaba bien. Buscando a Dulcinea. Ah, uy, 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 ahora le aviso, ¿eh? Hola, Ugarte, ¿cómo anda? Ugarte, pésimo. Dulcinea, sonamos. Te lo digo despacito. Despacito, decímelo, despacito. Despacito. Escucha bien, ¿eh? Escucha bien. Laiza. Laiza, sí, dale, dale, dale. Laiza trajo, dale. Al... ¿Pero qué? Dígalo conmigo, me canso. Dale, trajo aquí. Laiza trajo al novio. ¿Te lo qué? No, no, cálmate. ¿Pero cómo que me calma el novio? ¿De qué me estás hablando? Cálmate, por favor, no sé. ¿Qué novio trajo? ¿Dónde está? ¿Ahora? ¿Dónde está? En su cuarto está, no sé. ¿Qué vas a hacer? Tito, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer. Ya te vas a enterar lo que vas a hacer. Ya te vas a enterar. Voy a esperar. ¡Laiza! ¡Tito! Chinchón. ¿Cómo chinchón? ¿Y chinchón? ¿Qué de magia? ¿Qué? ¿Ganás siempre? ¿Qué? Ay, bueno, yo soy. Bueno, ¿qué culpa tengo que seas papado para jugar? ¿Viste? ¿Qué pasó? El enamorado. Ahí está, ahí está. Agárrame, agárrame fuerte. Abrázame. No, pará. Déjame que entre en personaje. Entro en personaje. ¿Pero qué personaje de ocho cuartos ahorita saca a mí? Se veñó. Ay, ay, sí. Ay, ay. Muy bien, muy bien. Demasiado bien, flaco. La manito, no te pido la manito. No. Ay. ¿Cómo es posible? Mi vestal de la pureza transformada en una descarada. ¿Cómo debe estar sufriendo mi hombre malo? Pero está bien, se lo tiene merecido. Por Pinocho, por maldito, por hacerme sufrir. ¿Seguimos? No, basta, termina, no es que ya cerré la cortina. ¿Y ahora? ¿Todo bien, no? ¿Qué hacemos? No, quédate tranquilo, déjame sufrir en silencio. ¿A dónde se puede saber quién es este tipo y qué carajo es acá? Te presento a mi hermano. Yo tendría que haber sido baterista, así que con esta pata no puedo tocar el bombo, que si no... Hola. ¿Qué haces, nena? Ah, mira, me venís como anillo al dedo vos. Se te nota que me estás buscando porque viniste, entraste. Impresionante, mira, los santos me dijeron, acá estaba. Estoy acá a tu disposición, solita, para lo que... Te necesito de manera urgente, ¿sabés, Cachito? Lo que quieras. Mira, yo necesito... ¿Vos tenés por casualidad la dirección de Rosa, viste, la mamá del Tito de Tandil? Porque yo, no sé dónde la puse, no la encuentro, la necesito urgente. De Rosa de Tandil, de la mamá de Tito... Hace memoria. Shh, vamos, oiga. Shh, no, si la tengo, la tengo en el kiosco, anotada, ¿viste? Capaz que la tengo... ¿Crees que te mando una carta? No, ¿qué carta? Ni qué carta. Necesito ir para allá, ¿viste? Tengo que hablar con ella, ¿viste? Voy a ir a Tandil. ¿A Tandil vas a ir? Bueno, claro. ¿A Tandil vas a ir? Pero sí, Tandil es Tandil. Bueno, pues, por supuesto, pero tengo que ir a hablar con ella del tema este de doña Mercedes, ¿viste? Que esté secreto, que basta, que no puede, hay que saber la verdad de todo esto. Solita, déjame que permitime, yo te digo algo, te lo digo desde el más profundo de... Vamos. Suponete que la suposición tuya sea cierta. Sí. Suponete que es así. Vos vas, llegás a Tandil, te sentás frente a Rosa. ¿Vos te crees que Rosa te lo va a...? ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Mejor? Bien, estoy mejor. Bueno, buenísimo, me alegro. ¿Vos bien? Yo sí, apurada. A mí no puedo más. Sí, fuck, ¿qué me pongo? ¿Qué pasa? No, nada, es que no sé qué ponerme. Tengo un evento grosso, que me dijo así que tengo que ir y no sé qué ponerme, no tengo nada, ¿me entendés? Jugaste a cualquier cosa, jugaste un show y nada. No puedo, si es re grosso. O sea, me dijo que tengo que estar, Cecilia me dijo que tengo que estar sobria, creo que simple era la palabra, y no sé, o sea, yo no tuve tiempo de comprarme ropa, no te imaginas. Vi una remera que es tan amor que te morís, me la quiero comprar. Pero bueno, ahora no sé qué ponerme. Escúchame, ¿y a vos desde cuándo te importa tanto la ropa, María? ¿Qué? No, es por la ropa, es más cuestión de imagen, ¿viste? Y esas cosas que me dijo Ceci. ¿Y de cuándo te importa tanto la imagen? Ay, no, qué bolada, no es por la imagen. Nada, si querés, nos juntamos un día a las 5, tomamos el té y yo te cuento. Ahora me faltan las manos, el pelo, el maquillaje, todo. O sea, no puedo más. Hablamos. Ay, gordo.